Okay, perfect. So we're going to continue right now with the class. So a reading response, I was saying, is your personal reaction to a reading, okay? And you will be asked to explore what you like or dislike the reading, explain whether you agree or disagree with the author, identify the reading's purpose, and create the text. Okay, those are the four things that you have to do. And now I'm gonna give you more details on that. It says, reading response. Can somebody help me out read this, please? Not Gabo and not Enrique, they already participated. Somebody else. Me? I'm gonna do. Okay, go ahead. Hey, Vargas, there you go. Me? Yeah, please. Okay, reading response. There is no right or wrong answer to a reading response. Nonetheless, it is important that you demonstrate an understanding of the reading and clearly explain and support your reactions. Very good. Thank you, Jose. It says, so there is no right or wrong answer. I want that to be clear. I mean, if you are writing a reading response, it's not like, okay, this is correct or this is not correct, because a reading response is your understanding and your personal reaction. Yep. I mean, you can agree or you can disagree with the text. And it's not right or it's not wrong. I mean, that's your opinion. Only that. Okay, you can write whatever you want based on what you're reading. Okay? There is no right or wrong answer. I want that to be clear. Va pasando el camión ahí de la verdura, esperen. Ya van a escuchar ahí la naranja. Don't worry. Y de paso le pone el señor un sonido como de un perrito llorando para que la gente salga como que lo ha atropellado. Bien loco. Bueno, ojalá que pase rápido, todavía no ha terminado de pasar. Vale. Lo que pasa uno, ¿verdad? En las clases virtuales. Sí. Hoy. Se los dejo para que se rían un rato ahí. Bueno, ahorita no sé si ya pasó o es que simplemente guardó silencio ahí el speaker del señor. Pero bueno, sigamos. It says, bueno, entonces le decía, there is no right. Ahí está todavía. Hoy sí, ya se fue, ya va lejos. Okay, continuemos. So there is no right or wrong answer. Why? Because it's your personal reaction, okay? So there is no right or wrong answer. You can agree, you can disagree with the text, you can credit the text, okay? Whatever. There is no right or wrong answer. Now, nonetheless, it is important that you demonstrate an understanding of the reading and clearly explain and support your reactions. I mean, what you have to do when writing a reading response, I mean, demonstrate on what you're writing on your response that you understand what you're reading, okay? You have to demonstrate that you understand. And as well, you have to support your reactions. If you disagree with the text, for example, you have to explain of your heart, you have to support why you disagree. And if you agree with the text, you have to explain as well, and you have to support why you agree with the text,
Okay. So there is no right or wrong answer, but you have to demonstrate the understanding and you have to support your reaction on the written response. I'm going to show you an example. Okay. Well, before the example, before I show you the example, I wanna show you this, okay? It says, mention the title, author, and main thesis. Okay, this is something very important. When you are writing your written response, on your written response, you should mention the title, the author, and the main thesis. It says, first, be sure to mention the title of the work to which you are responding, the author, and the main thesis of the text using correct English for the first paragraph of your paper, okay? So you have to use correct English, correct grammar, okay? Correct grammar when writing this. And then, now I'm gonna give you the steps to write a written response. I'm gonna give you these steps. And you are gonna help me out with this here, okay? Okay, this is a step, I'm sorry. This is a step number one. And can somebody help me read this? I don't know, Gabriela Nieto. Okay. Thank you. One, what do you read while reading in chapter of, on page of, during today's reading of? Very good, thank you. Okay, this is a step number one, okay? What did you read? You are going to write or give the reader an idea about what did you read, okay? And you can start by saying, while reading, I discovered that, blah, 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 blah. Or you can say, in chapter number two of the book, and you mention the name of the book, okay? Or you can say, on page 12, of the book, and you mention the name of the book, or you can say, during today's reading of Tom Sawyer, for example, okay, you mention the name of the book or the author, okay? You include the name of the book and the author. This is an idea, okay? What I have here is an idea on how you can start your reading response, okay? You can start your reading response by saying, while reading in chapter or on page or during today's reading, whatever, okay? You can start by saying that. Now, this is step number one. Now step number two. Can somebody else help me read this, the step number two? Me. Okay, there you go. Go ahead, please, Carolina. What happened in the text? Tell what a character said. Tell what a character did. Tell what a character thought, felt, or learned. Describe the setting. Describe an important event that occurred. Explain a problem that was incurred. Thank you, Xiomara. Very good. I mean, so the step number two is what happened in the text. Now, you already mentioned the name of the book and the author, right? In today's reading of Tom Sawyer. And then you can start explaining what happened in the text. Like, for example, tell what a character said. As an example, Xiomara said that blah, 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 blah. Or tell what a character did. When Xiomara went to do the shopping, just as an idea, right? Or tell what a character thought, felt, or learned, right? So you are going to describe basically the setting. I mean, you are going to describe the main situation, the main thing that happened on the book or on the text, okay? You can as well describe an important event that occurred or explain a problem that was encountered on your reading, okay? Now, there comes step number three. What did you think? And this is your reading response, okay? What did you think is your reading response to the text?
Can somebody else help me read this? Me? Go ahead, Milena. Step three. What did you think? This make me realize. Based on this, I can infer. Based on this, I can predict. This reminds me of, I can relate to this because I could visualize, I now understand. Very good, Milena. Thank you. Okay, now this is a way, this is like an idea on how you can start your reading response, okay? What did you think? You can start by saying, this made me think of that life is like this and that, or this made me realize that nobody is alone in this world, or based on this, I can infer that Melissa wanted to help her father, or based on this, I can predict that Mauricio is going to be a nice person from now on. And, or this reminds me of, and you can talk about a personal experience, or I can relate to this because, or I could visualize, or I now understand. This is very, I now understand that if you eat healthy, you are going to live more, okay? Whatever. This is just an idea. Okay. This is a way on how you can start your reading response. Now, yes, I'm going to give you an example. Oops, sorry. Okay, here is the example. It says, mention the title, author, or main thesis, right? But basically, this is an example. The example of the reading response, this is very short, okay? A reading response can be longer than this, okay? But this is a very short example. Take a look to this. I'm saying, during today's reading of, take a look to this, during today's reading of, and if I go back, I'm gonna go back here. If you take a look, during today's reading of, it's in the first step. What did you read? I'm gonna say what did I read, sorry. Okay, so during today's reading of, because of Winnie Dixie, that is the name of the book, okay? Because of Winnie Dixie, Opal. Now here, I'm saying, go to step number two, okay? It says, tell what a character said, tell what a character did, or tell what a character thought, felt, or learned, and so on, right? That is step number two. So from here, when it says Opal, from Opal, from here, I'm writing using step number two because I'm saying Opal, which is a character, learn why Amanda Wilkinson acts the way she does. She learned that Amanda's little brother died in a drowning accident. Okay, so I'm saying something about a character, and this three lines, okay? I'm saying something about character. So that is step number two. And now we go to step number three, which is my reading response, okay? And I use, this made me realize that, and take a look to this, step number three, right? That is step number three. You can, okay, and the second line, you can see, this made me realize. Okay, this made me realize. This is what I'm using here. This made me realize that you should never judge anyone without getting to know them first. And then I say, based on this, which is as well on step number three, take a look to this. It is right here, based on this. Can you see that? Based on this. It's in the third line. Based on this, I can infer, or based on this, I can predict. So I'm saying, based on this, I predict that now Opal will try to be a friend to Amanda,
I think she realizes that Amanda is just as lonely as she was before she found Winn-Dixie. Okay? So from here, from this part here, I start writing my written response. And my written response is all of this. It's all of this. This is my written response. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, almost 6 lines. My written response. First, I mention the name of the book or the author. Then I mention what a character said, did, learned, or whatever. And then I start writing my written response, saying this made me realize or based on this. Okay. I don't know if you have questions about this. Questions, comments? No. Well, I have a question. Yeah, tell me. Do we always have to mention the title, the author, and the main? Yeah, it's something like formal. I mean, if you're going to write a written response, I mean, I should know what you're writing about, okay? And for me to know what you're writing about, so it's good for you to write the name of the book or the name of the author. Mm-hmm. Because that is the reading. So it's important to mention that. But we can do like the example here. That you just put the name of the book. Yeah, you can do it that way. Yeah, you can do it like the example that I'm showing you just now. Okay. Or you can say, for example, you can say, during today's reading of Because of Winn-Dixie by José Antonio. Y ahí escribiste el nombre del libro y el nombre del autor. Solo le pones by José Antonio. Y pusiste todo, ¿ya? Aquí no está en este ejemplo, pero puedes agregarlo. Okay. Y luego puedes seguir ya con Opal learned that why Amanda Wilkinson acts the way she does, y bla, bla, bla. Y ahí que estás poniéndolo como un poco de lo que pasa, del setting, o de lo que un character en tu reading dijo, hizo, o aprendió, o whatever, ¿ok? Y luego empezar ya con tu respuesta, o sea, tu opinión personal, que te dice, esto me hizo darme cuenta, this made me realize, you should never judge anyone without getting to know. Eso ya es la reacción personal de la persona que está leyendo el libro, o la lectura, sea lo que sea. ¿Ok? Esa ya es la reacción personal. Por eso que la reacción personal nunca va a estar buena ni va a estar mala. Porque es tu reacción. Vos podés estar de acuerdo o podés estar en desacuerdo y eso es personal. ¿Ya? Somebody else? Another question you may have about this? Necesito que esto les quede bien así clarito porque es lo que ustedes van a hacer. No? Nope. Okay, bueno, sigamos entonces. I have it. I have a question. Okay, tell me. Are we going to write our response in our notebook or in a Word document? Ah, if you're going to write that on the book or on a document. Yep. Okay, you are going to do it in a Word document. All right, got it. Good. Okay, let's move on here. It says, don't forget, in the last part, it says, don't forget to write your response to the text, okay? Your response es lo más importante, tienen que ponerlo ahí. Aquí tienen dos web pages en las que ustedes pueden ir y leer un poco más acerca de cómo escribir una reading response. Y aquí tenemos la actividad. Basically, dice así, after attending the conference, read the instructions for the activity of the week and write a reading response. O sea, van a escribir una reading response, dice, about the PDF document the teacher posted on Canvas. Que por cierto, el PDF de la lectura que ustedes van a hacer, todavía no se los he subido a Canvas. Se los voy a subir a nomás terminar esta conferencia. ¿Ok? Dice, make use of the 3 steps to write a written response starting in class.
tienen que utilizar los tres pasos que vimos ahí, right? Los tres pasos para escribir una reading response, lo que acabamos de estar estudiando. Para esto, déjenme un momento. Vale. Voy a compartirles un poco. As the chair window is closed. Cerré la pantalla. Mira. Bueno, pero sí me ven a mí ahorita, ¿verdad? Yes. Ok, yes. Perfect. Voy a abrir Canvas ahorita y les voy a mostrar algo así rapidito. Porque acá hay más detalles de la tarea, porque ahí no la especifiqué muy bien, solo era para dar una idea. Bueno, ahorita voy a abrir aquí Canvas y se lo voy a compartir. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Ok. Les voy a compartir entonces ahorita lo de Canvas para que estemos todos ahí en sintonía. Oh, no. This. Ok. ¿Pueden ver ahí la parte de Canvas? Yes. Yes. Hello. No, yeah. Okay. Yeah. Perfect, perfect. Dice acá, directions for the homework. Step number one. In a Word document, write a reading response per page on the PDF document. Vaya, aquí dice per page, pero básicamente it's not per page, okay? No lo van a hacer por página. Ahí quizás voy a corregir eso, pero lo estoy diciendo ahorita por cualquier cosa. No es por página, sino es por capítulo, por así decirlo. Voy a abrir acá el PDF que les voy a compartir. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Este PDF. Bueno, esperen un momento ahí. Realmente lo van a hacer, como les decía, por capítulo, ¿verdad? Por capítulo. Ahorita abro acá esto. Aquí está. Ah, ya sé dónde se descargó. Ya entiendo por qué no lo encontraba. Ahorita denme un momento. A ver, reading and writing, ¿dónde estás? Aquí está. Okay, perfecto. Quiero dejar eso bien claro para que no, porque no, por página va a salir mucho. Son como 29 páginas, pero eso es un reading bastante, es una lectura bastante, o sea, sí suena así como página, pero las páginas, es poquita información la que trae. ¿Ya? Ok, ahorita pueden ver el documento de PDF, ¿no? No. No, ok. Ahorita lo voy a compartirles esto entonces. Let me see. Me voy a dejar de compartirles lo de Canvas y voy a compartirles el PDF. Aquí está, hoy sí lo pueden ver. Sí. Ok, perfecto. Sí. Vaya, está aquí. El texto se llama... Oh, me pasé.
Así. A short guide to a long life. Ok. Se trata, esto lo escribió un doctor. Se trata de una guía como para tener una vida más larga y saludable. Aquí está el doctor Agus. Makes better health feel like attainable goal. Like an attainable goal. Ok. Eso es lo que él dice. Aquí está David B. Agus. Él es el autor. Y aquí está el texto. Entonces, esta es la introducción. La introducción tiene varias páginas. ¿Ya? Vamos a ver. O sea, este es el estilo, la introducción. Tiene como 7 páginas, creo. Entonces, me van a hacer una reading response por la introducción. ¿Ok? Todo esto es parte de la introducción. Me van a hacer una reading response. La reading response que les mostré en el ejemplo es corta, pero no necesariamente una reading response tiene que ser así de corta. Eso es solo para el ejemplo. ¿Ok? Una reading response puede ser más larga. Bueno, aquí está la parte 1 ya que dice what to do. Después de hacer la reading response por la introducción, ustedes van a comenzar a hacerla por el what to do. Y aquí está lo primero que hay que hacer, que dice listen, look, feel, and record your body's features. Eso es lo primero. Vaya. Luego está, por esto tenemos 1, 2, 3 páginas. ¿Ya? Esa es la número 1. Tenemos 3 páginas. Por esa número 1 van a escribir una otra reading response. Luego tenemos la número 2, que es measure yourself. Siempre hay un número y hay un dibujito cuando empieza otra. Por esta otra van a escribir otra reading response que son como, bueno, son 3 páginas esta. Y luego está la número 3 que dice automate your life. Por esta vamos a hacer otra reading response, ¿ok? Por automate your life. Aquí está la otra, esa solo tiene 2 páginas, bien, la automate your life. Esta la 4, mobilize your medical data. Vamos a hacer otra. Son 6 en total. O sea, son seis partes acá, ¿ya? 6 partes. Esta es la número 4, Mobilize Your Medical Data. Hay 2 más por las que vamos a escribir la reading response, ¿ok? Y una por la introducción. O sea, en total van a escribir 7 reading responses, ¿ok? Esa reading response, cada una puede ser un párrafo de unas 8 líneas, ¿ok? De unas 8 líneas. ya vamos a hacer 7 reading responses. Eso lo voy a arreglar aquí, quizás lo voy a editar en las direcciones, en las instrucciones, para que quede un poco más claro esta cuestión de la reading response. Voy a compartirla de Canvas ahorita. Entonces voy a editar eso ahí. Y luego dice el punto 2, dice, make use of the 3 steps to write a reading response starting in the class. Esos van a hacer uso de los 3 pasos que ya estudiamos para escribir la reading response, que serían, what did you read, what happened in the text, and what did you think. Ok, esos son los 3 pasos. Y por último dice, add a professional cover page, háganle una carátula profesional. A algunos en los comentarios les corregí un poquito la carátula, les dije ahí cómo hicieran. Y luego dice note, es el 10% del 30% que va al laboratorio 1. O sea, ya con esta actividad terminaríamos el laboratorio 1. Eso sería básicamente todo. Hay que escribir alguito porque van a ser básicamente como unos 7 párrafos. ¿Ya? Uno por la introducción y uno por cada una de las demás partes ahí. Y también hay que leer algo. Así es de que no sé a este punto si tienen alguna pregunta, any question. Yo tengo una pregunta. Ajá. Con respecto a cuando vamos a iniciar, prácticamente en todo le vamos a poner lo mismo, como mientras estaba leyendo el libro tal, del autor tal, en los 7 capítulos le vamos a poner eso. Vaya, en esa, muy buena pregunta. En esa parte de ahí, déjenme ver acá, le voy a dar stop share y voy a compartirles otra vez el PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Ok, aquí está. En esa parte de ahí, nos vamos a los pasos, es el paso 1. Ahí hay 4 opciones.
de lo que ustedes pueden comenzarlo. Pueden decir en el capítulo tal, o pueden decir en, y pueden mencionar ahí el capítulo, los capítulos pueden ser el nombre de cada una de las cosas, de las seis partes, ya, en las que ustedes van a escribir. Ese puede ser el capítulo. O pueden decir en la página tal, ahí las páginas tienen número. O pueden decir during today's reading up. Son cuatro opciones. Ahora, no quiere decir que solo existan estas. Si ustedes quieren comenzarlo de otra forma, también pueden hacerlo. Estas solo son opciones, como para darles un ejemplo. No, yo me refiero como al nombre del libro. Siempre le vamos a poner el nombre del libro o el de los capítulos. Ahí sería en el capítulo. Por eso aquí dice while reading, y while reading aquí, en ese caso, si vamos a hablar, vamos a hacer un reading response de todo un libro, diríamos el nombre del libro. Aquí sería en chapter tal, en capítulo, por ejemplo, y ustedes dicen ahí, o en la página tal, de, y el nombre del libro, ¿ya? En ese caso, yes. La distinción va a ser mencionar la parte específica de la que vamos a hablar. O podemos decir en la introducción de, in the introduction of, y a short guide to a long life, y el nombre del libro. Siempre hay que mencionarlo, porque es la forma, digamos, correcta de escribir una reading response. En cada reading response, el nombre del libro sí debe ir. Ok, está bien, entonces. Entonces solo va a ir cambiando como el nombre de los capítulos. Ajá, ya como para especificar sí, a qué párrafo hace referencia. Sí, nada más eso. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? ¿Cuántas líneas debería de llevar por cada párrafo, por decirlo así? Mínimo 6, máximo 8. De no mayor el tamaño a 12. ¿Ya? Utilicen Arial. Arial. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pónganle interlineado también de 1.5. Creo que se los dije en el, cuando iban a escribir el párrafo, les di todas esas instrucciones. Esos detalles que les di cuando iban a escribir el párrafo, de cómo hacerlo de forma formal, siempre úsenlo cuando vayan a escribir, porque se ve más formal un texto. Ya no es necesario como que lo ponga en todas las indicaciones de cada actividad. Ustedes siempre úsenlo. ¿Alguien más? ¿O alguna otra question? Interlineado 1.5 dijo, ¿verdad? 1.5, el interlineado, yes. Pueden utilizar también la indention, que es la mover así la primera línea, ¿ya? Que se usa con la tecla tab. También eso haría verlo más formal. More questions? Y se lo guardamos en PDF. ¿Cómo? Lo guardamos en PDF. Pueden hacerlo, pueden dejarlo en Word o pueden hacerlo en PDF. Los dos formatos son aceptables. No hay ningún problema. Si ustedes creen que se les va a mover o desordenar o algo, guárdenlo en PDF y ya. Pueden mandarlo en cualquiera de los dos formatos, Word o PDF. Ok. Sería una página entonces por cada reading response, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sería una página por cada reading response. No, sería un párrafo por cada reading response. Sí, párrafo. Por eso. Ajá, ya. Un párrafo por cada reading response. En total van a ser 7, una por la introducción y una por cada capítulo. Ajá. Capítulos son 6, la introducción 1, así que serían 7 en total. Eso ya lo voy a arreglar, lo voy a corregir ahí en Canvas, lo voy a poner más detallado. Pueden ir a revisarlo ahí por si tienen alguna duda. En una página de Word se pueden poner 2 párrafos o 3, ¿verdad? Sí, es que como al párrafo lo que ustedes van a hacer es cuando vayan comenzando a escribirlo, como ustedes van a detallar ahí
de a qué capítulo pertenece, en, al principio del párrafo, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo así de corrido. No más que, obviamente, si de corrido digo, o sea, un párrafo, después abajito el otro y abajito el otro, así. Traten de traten de escribirlo lo mejor que puedan. Revisen siempre si tienen errores de spelling, porque en los trabajos anteriores, en algunos, en los que me hicieron en Word, sí habían errores de spelling, que son cosas, eso no es que ustedes no lo sepan, sino que simplemente que la persona no revisó, no vio que había escrito mal la palabra, no es que no lo supiera. La escribió mal mientras estaba tecleando y la dejó así porque no lo revisó, hay que revisarlo siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay more questions, guys, ladies and gentlemen, llegaríamos hasta aquí en esta clase. Igual, si le llegan a surgir preguntas más adelante, pues ya saben, escríbanme y ahí vamos a estar pendientes, ¿ok? Que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Bye, bye. Thank you, teacher. Take care. Thanks. Thank you. Thank you, take teacher. Care, too.